dando rincones. La tristeza se refleja en la vista partida, no se la maquilla, con sonrisa con la lisa. Se tomó para rellenar el vacío de mis entrañas. Una forma de... es mi lenguaje, con lo que yo me expreso, mi arma. Para darle a todos, ¿sí? Y el espacio es un lugar donde me encuentro con mis compañeros y compañeras, ¿no? Y para despejarme un poco. Voy a grafitear con mi espermato, pierna lo juro, que mi espermato soy de más banda, tras de tu óvulo. Negra, viajaremos por un planeta y ten calma, que la distancia separa cuerpo, no alma. Los eventos en el Guido, las movidas que se han hecho y la gente que se conoció, lo que se produció, los pibes. Una genialidad, me voy con una banda de cosas este año y con ganas de hacer el año que viene. León. Uno se expresa de esta manera, yo rapeando. Otro está pegando ladrillo abajo de 40 grados de calor. Uno se gana la vida, los pibitos en el semáforo, ahí, malabareando, limpiando vidrio, vendiendo pan a relleno. Saliendo adelante, y uno viene con el rap porque él, con lo que yo me expreso, escribir, rapear, disfrutar de la rima, del momento, improvisarlo. Yo creo que yo lo disfruto en el momento en que estoy en el escenario rapeándolo, y creo que la gente también lo siente de esa manera, con la misma energía. Uno lo disfruta mucho. Y también incentivás a los terceros a que también lo hagan, a los que están ahí. No, capaz no rap, pero lo que sea que les guste, que les atrape y que los lleve a poder expresarse es eso. Disfrutar de los espacios que tenemos, porque en otros lugares no hay espacios. No hay para que los pibitos se junten y que lo haya acá y disfrutarlo y ponerle pila y granito de arena. Te llena, te hace bien, te llena el alma. Manijearte esas, estar manija de arte, con ganas de hacer, de seguir aprendiendo y construyéndolo más, más arriba. La gente que estuvo este año, te pudiera escuchar, ¿qué le diría? Gracias, porque fue haber terminado ahí, que me dieran el lugar, para mí fue todo, lo re disfruté. No me olvidé nunca el Guido de Verónica y María Elena haciendo la chocolatada adentro para los nenes, y que los nenes esos digan que estaban contentos por la chocolatada, los eventos que llevábamos a los barrios, sabiendo que esos nenes tienen una realidad difícil como la vimos nosotros, entre drogas de mierda, bardo, ya todo se fue a la mierda, y nosotros llegar ahí y darle una tarde que era una fiesta, movernos, sabiendo que habían un montón de problemas y cosas que no salieron. Sin duda, creer en nosotros fue todo, loca. Y me llevo una familia acá y una gran experiencia y ganas de volver el año que viene con todo. Por todos lados. Eso. Como la en la vida. Y manejate todo.